Hola, hola a todos, soy Jonathan Cacique, su realtor acá en el estado de la Florida. Hoy me encuentro en el área de St. Cloud, en la comunidad de Lakes at Harmony, con la constructora John Hunts. Y este modelo que le voy a mostrar el día de hoy es el modelo Delton. Tiene dos habitaciones, dos baños, estacionamiento para dos vehículos. Este va a ser el estacionamiento, pero en este momento ese espacio lo están usando como oficina de ventas de la constructora. Terminen todo este proyecto, esto lo convierte en un portón, un garaje regular, con el garaje, la puerta. Van a tener su driveway y todo esto va a ser jardín y el driveway de la entrada a la casa con los pavers. Estos pavers van incluidos. Esta casa, esta fachada tiene estas tres columnas aquí en la entrada con piedra en la parte de abajo. Bastante llamativa esa puerta amarilla, me gusta. Y cuando entramos en esta casa, me gusta mucho porque pueden ver básicamente cómo esta constructora entregaría su casa con este tipo de piso. Tienen otras opciones para escoger, los topes de cuarzo y gabinetes marrones. Tenemos todo lo que es el open concept. Esta casa la entregan con el crown molding. Esta comunidad Lakes at Harmony es una comunidad 55 plus que está dentro de una esta comunidad tiene un campo de golf para los amantes del golf o los que se quieren aventurar en lo que es el golf. Esta comunidad sería perfecta para ellos. Aquí tienen estas opciones de colores para escoger las losas. Están esta, los backsplash y los topes de cuarzo. Tenemos estos tres colores, 1, 2, 3. Y todas las manillas, las agarraderas, los hardware que tienen para seleccionar. Esto en el paquete número 1, que sería el paquete donde incluye todo esto. Si ustedes quieren más mejoras para su casa, después de que coloquen un contrato, van a algo que se llama el centro de diseño, el Design Center, y ustedes pueden cambiar los topes a un nivel más alto. Obviamente pues tienen que pagar algo adicional. Si quieren gabinetes blancos, lo pueden seleccionar. Si quieren otro tipo de piso, lo pueden seleccionar. Pero de verdad, con las opciones que ellos entregan, las opciones básicas, es bastante comparado con otras constructoras que no incluyen absolutamente nada. Es más, esto lo entregan con topes de laminado. ¿Cómo se llama eso? Laminate. Aquí con John Hunts pueden obtener muchas más casas por el mismo precio comparado con otras constructoras. Todos los electrodomésticos están incluidos. Tenemos la alacena, la despensa. Todos los electrodomésticos, me refiero a las vajillas, el dishwasher, la estufa con su horno, microondas, nevera, lavadora y secadora. Toda la línea Samsung. Me gusta que esto tiene para sacar los olores cuando lo encienden. Hay algunos constructores que tienen que pagarle adicional para que coloquen eso, y lo que hacen es que reciclan el aire. No entiendo, eso no tiene ninguna función, pero bueno, así es acá. Aquí está el área de la lavandería, viene con esa, con ese lavadero muy útil, de verdad, lo que es la lavadora y la secadora. Ah, la casa viene con cerámica en toda la casa. Y las habitaciones tienen para escoger estos colores de alfombra. Ahorita les muestro las habitaciones. Aquí tenemos la primera habitación, un tamaño bastante amplia. Tenemos a nuestro amigo. Y esto, bueno, todo esto es decorativo. Pero así pueden tener una idea de cómo pueden entregar su casa, el tamaño. Ahí está el closet. Bueno, vamos a hablarle un poquito más de lo que son las comunidades 55 plus, como esta. En esta comunidad estoy yo. No pueden, las personas que compran, tiene que tener alguno de las personas que está comprando al menos 55. Esta es la puerta que lleva hacia el garaje, pero en este momento son las oficinas de venta, que está lo que le dicen el drop zone, donde se colocan las cosas cuando uno llega de afuera. Bueno, tiene que tener por lo menos 55 o estar bien cerca de los 55. Una de las personas no pueden vivir permanentemente menores de 17 años. ¿Okay? Si vienen familiares de menores de 17 años, sí, los pueden visitar, los nietos,
los hijos, los nietos, los hijos no, porque los hijos se suponen que tengan más de 17, pero los pueden visitar, pero no pueden quedarse más de 30, 60, 90 días. Todo depende de la comunidad y las reglas. Esta comunidad, una comunidad con un campo de golf, tiene muchas amenidades, piscina, área de juegos, y tenemos un mini golf en la parte de atrás de la casa. Tenemos área de juegos, piscinas y restaurantes, hay tiendas, hay de todo lo que puedan necesitar para llevar su vida acá en Harmony. No te van a encontrar en esta comunidad sin salir. La mayoría de personas que viven en esta comunidad tienen carritos de golf, ya que ustedes van a tener que tener uno si viven en una comunidad de este tipo, y es muy divertido porque todos los vecinos y todos tienen carritos de golf. Este es el baño de la habitación principal, con su doble lavamanos, el área de la ducha, que es bastante grande. Esa ducha de cristal es gigante. El área sanitaria, y por acá está el closet. Vamos hacia el patio para que lo vean. Bueno, lo que le decía es que esta comunidad 55 plus, ustedes pueden vivir aquí si desean, no, si pueden tener familiares acá menores de 55, pero no pueden vivir constantemente personas menores de 17 años. Una zona muy tranquila. Esta área de acá, esto es, aquí colocaron esto, un mini golf, para que tengan una idea de lo que pueden hacer. Pues si ustedes quieren, esto lo pueden convertir en una piscina, lo que ustedes deseen. Bueno, hemos llegado al final de este tour. Muchas gracias por acompañarme. Ya sabes, soy Jonathan Cacique, su realtor acá en el estado de la Florida. Si tienen alguna pregunta acerca de esta propiedad o cualquier otra propiedad en el estado, déjenme saber que con gusto le podemos ayudar. Chao y nos vemos en el próximo tour.